Hola, buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de esta serie Fast and the Furious, Fast Star. Esta es la serie Fast Star. Son 5 casting. Aquí los tenemos. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la descripción. Entonces empezamos con este 1 de 5, este Mitsubishi Eclipse que viene en un color verde muy bonito. Este es uno de los más buscados de esta serie. La verdad que cuesta mucho trabajo encontrarlo. Después nos vamos a ir este número 2 de 5. Este 1992 Ford Mustang, que también es uno de los más buscados aquí de esta serie. Vean qué bonito. Y ahora nos vamos a ir con este Jeep Grand Cherokee. Esta camioneta, la 3 de 5, que fíjense que esa no ha pegado mucho. La he visto bastante en las tiendas, esta Cherokee. Pero a mí, la verdad, a mí me gusta bastante. Es uno de mis casting favoritos. Y además, es la primera vez que sale aquí en Hot Wheels. Es la primera vez que sale de igual forma en Premium. Después nos vamos a ir con este Dodge Charger. Este está increíble, este Charger, muy bonito. La verdad que este color está muy 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 padre, le sienta muy bien a este modelo, a este Charger. Y nos vamos a ir por último de esta serie Fast Start, 5 de 5, este W Motor Lican Hyper Sport. Está muy bonito, viene en un color vino guinda. Está increíble. La verdad que es también uno de los casting que también no pegaron mucho y que los veo mucho en tiendas todavía. Pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, y ahora le toca el turno al número 5 de 5 de esta serie Fast Start de Fast and the Furious, a este W Motor Lycan Hyper Sport. Y vean qué hermoso casting. Este es el auto que utilizan en la película cuando saltan de un edificio a un otro, se quedan sin frenos y saltan un tercero edificio y al final ya no tiene frenos y cae al vacío el auto. Voy a estar mostrando algunas de las fotos de ese pequeño film, esa película. Y bueno, pues vamos a estar viendo de igual forma este mismo casting. Vamos a liberarlo. Aquí tengo mi navaja. Vamos a liberarlo. Y pues contrariamente a muchos lugares, este también me lo he encontrado bastante, bastante, bastante. Este fue uno de los autos que más, fue más costoso el que utilizaron en esa película de Fast and the Furious. Ese fue uno de los más caros, este casting, este auto en la vida real. Y bueno, pues vean, base negra, metálica. Vean las llantas vienen en caucho. Vean lo que son los rines en color negro, 10 brazos, y vean qué hermoso, está hermosísimo, señores. Yo no sé por qué no gustó, la verdad está súper súper padre este auto. Viene con los dos espejos laterales, viene en un color vino muy bonito. Yo le veo una tonalidad vino o guinda. Viene con las ventanillas cerradas, viene con un poco entintado todos los cristales, pero se alcanza a ver que los interiores son en color negro. Se alcanza a ver ahí también la consola de mando. Se alcanza a ver ahí de igual forma el volante. Viene con los limpiadores, ahí se alcanza a ver los limpiadores. Bueno, vean qué hermoso casting. Vean la parte de enfrente. En la parte de enfrente, todas esas, la tampografía, sobre todo en lo que es los faros. Vean esos grandes faros. Voy a hacer un acercamiento. Vean los faros, qué hermosos faros.
Ahí en medio y en la parte de abajo de lo que es el cofre, se alcanza a ver ahí la marca. Vean, ahí está la insignia. Vienen de igual forma las luces, vean estas luces muy pequeñitas, muy muy bonito. Estas luces, muy muy bonito. Está increíble. Todo esto es en metal. Esto es en metal. En metal. Está muy muy bonito, ¿eh? Está increíble. Como les decía, todo esto es en metal. Todas estas entradas de aire son en metal. Está increíble este casting. Está muy bonito, la verdad. La verdad que está muy bonito. Viene con una línea en color negro en esta parte. Vean, esta parte viene una línea en color negro que lo hace verse muy, muy, muy bonito. En la parte trasera, vean qué hermoso diseño. Esto es lo que más luce en la película, no sé si se acuerdan. Porque va cayendo el auto y la toma se ve de arriba hacia abajo. Y se ve muy, muy bien esta toma. Este casting se ve espectacular en esa toma. Voy a ver si la puedo poner aquí en pantalla. Y vean la parte trasera. Qué hermoso casting, señores. Qué hermoso casting. Este pequeño spoiler que lo trae. Y vean qué hermoso. Se alcanzan a ver ahí la tampografía. Los stop aquí. Esa es la tampografía. Muy bonito, la verdad que muy, muy bonito. Vean. Esta también es en metal. Todo esto es en metal. Está increíble toda esta parte. Vean, estos son los stop. Viene así y así. La línea también trae otra línea. Muy, muy bonito, la verdad que está increíble. Está increíble este casting. Están increíbles esta serie. La verdad que está muy, muy bonita. Y bueno, pues vamos a poner los casting que salió en esta serie. Vamos a ponerlos. Aquí están todos los casting. Y vamos a ponerlos. Pues muchas gracias, señores. Muchas gracias. ¿Qué tal ustedes si sí pudieron tener la suerte de encontrar los cinco, los cinco casting? La verdad están hermosísimos los cinco. Pues muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Like